Señor, abre mis labios. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque pensar que te irás me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Hoy me desmanaste a la muerte, me denuncio por tu partida, y quiero perder la vida, mil veces más que perderte. Es la libertad que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto cuando vendrás a mí. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. Conmigo, lejos de mí el corazón torcido, no aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré.
gracia. Oh, los enemigos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese le servirá. No habitará en mi casa quien comete fraude. El que dice mentiras no durará en mi presencia. Para mañana engañar a los hombres malvados, para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. No nos desampares, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad. Y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti, y no hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes. Mi holocausto, mis sacrificios, ni ofrendas, ni incienso. Ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Como un holocausto de carneros y toros, a una multitud de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos desampares, Señor, para siempre. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea.
bien hecho por mi alcanzar, alabarte donde me pongo a salvo. Mi escudo y mi refugio, que me somete los suelos. Señor, que es el hombre para que te fijes en él, que los hijos de Adán para que pienses en ellos. El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echará humo. Culmina el rayo y dispersalos, dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme y de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Padre, Dios mío, un cántico nuevo. Del libro de Isaías. Oíd sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Escúchame vos, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto al honor a pidiendo, Señor. Espero en tu palabra. Gloria al Padre. San Pedro, manteniéndose la firmeza de piedra que recibió, no suelta el timón de la iglesia. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirva.
vivamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y la divina te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tierra y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Madre de Dios, la pureza, Madre del cielo, os suelta el trigo de la iglesia. Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo: por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde, para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu Espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimientos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que nos has prometido que las fuerzas del mal nunca prevalecerían contra la Iglesia, cimentada sobre la roca de Pedro, haz que por la intercesión del Papa San León Magno, tu pueblo permanezca siempre firme en la verdad y goce de una paz estable y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa María.
hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, la casita sagrada que ella ha pedido para mostrarnos a su Hijo Jesucristo. Hoy, en esta misa del Venerable Cabildo de Guadalupe, que la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos, recibimos la peregrinación de cooperación y desarrollo, que vienen a presentar a Santa María de Guadalupe ese cariño, esa acción de gracias, esos proyectos que tienen en sus vidas. Sean bienvenidos. Hermanos, hoy celebramos un gran santo, San León Magno. Muchos quizás pensamos que los grandes papas están en el siglo XX o en este inicio del siglo XXI. No, en el siglo V surge este gran hombre, del cual hoy celebramos su memoria. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo perdón a Dios de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, tú que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan en contra de tu Iglesia, cimentada sólidamente sobre la roca de los apóstoles, concédele por intercesión del Papa San León Magno permanecer firme en la verdad y gozar de una paz estable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de la sabiduría. Dios creó al hombre para que fuera inmortal y lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor
permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor a todas horas. Bendigamos al Señor a todas horas. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Bendigamos al Señor a todas horas. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor estén atentos sus oídos. Contra el malvado en cambio está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Bendigamos al Señor a todas horas. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Bendigamos al Señor a todas horas. Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en estas semanas ya previas a la solemnidad de Cristo Rey, cuando concluye el año litúrgico de la Iglesia, las lecturas de la misa se orientan hacia el tema de la escatología, llamada también parusía, o fin de los tiempos. Qué importante es tener nuestra fe con claridad respecto de lo que sucederá a la consumación de los tiempos, cuando la historia termine y se dé el inicio del esplendor del reinado pleno de Dios en toda la creación. Hermanos, hermanas, hoy hemos escuchado en la primera lectura, proveniente del libro de la Sabiduría, la fundamentación de la doctrina católica sobre la inmortalidad del alma, de nuestra alma. La afirmación se inicia con la solemne declaración que hemos escuchado hoy en este texto. Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y todos lo experimentamos en nuestra finitud. Sin embargo, nuestra alma no ha sido tocada por el efecto del maligno. Nuestras almas están en las manos de Dios, y la suerte de los justos es la participación plena de esta inmortalidad a través de la vivencia restaurada en nuestra naturaleza por la pasión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es muy importante para fundamentar nuestra fe como cristianos. Nuestra alma clama a Dios, anhela el encuentro con Él. Una vez que hayamos experimentado la muerte física, donde nuestra morada terrena se transforma y no se acaba, aguardaremos el juicio misericordioso de nuestro Padre Dios. Este es el fundamento de nuestra fe y al mismo tiempo debe ayudarnos a superar todo sincretismo existente en la cultura actual y colocar nuestra meta final en el cielo. Dicho en otras palabras, preparándonos y aguardando la gran misericordia de nuestro Padre Dios para ir a su encuentro y contemplarlo tal cual es, debe borrar todo miedo ante nuestra propia muerte, la de nuestros seres queridos, amigos y de nuestro prójimo. Tomando esto en cuenta, en el Evangelio de hoy, la parábola nos enseña qué debemos hacer mientras sucede ese momento final de nuestra vida aquí en la tierra, pero el inicio de nuestra vida con Dios. La parábola empieza con tres preguntas. Tres preguntas que se dan precisamente en la vida de todos nosotros. Y Jesús nos va proponiendo a través de ellas el comprender en profundidad qué es el servicio. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento con nuestro prójimo, empezando por nuestra familia, empezando por nuestros seres queridos, empezando por quienes, con quienes trabajamos, con quienes tenemos la responsabilidad inmediata? Jesús es muy claro, quiere que seamos servidores unos de otros.
Una conclusión muy importante. No somos más que unos pobres siervos. Solo hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y esto es un eco de lo ya anunciado por Jesús cuando decía: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y precisamente, el servicio es un tema que aparece constantemente en todos los evangelios. Y en el Evangelio de San Lucas, precisamente bajo la gran inspiración de la misericordia. Es un servicio para que seamos misericordiosos con los más pobres. Los pobres a los cuales Jesús llegó y su mesianismo transformó su realidad, anunciando a ellos el año de gracia. Hermanos, estamos ya muy próximos en iniciar en toda la Iglesia el año jubilar de la misericordia. Año que nos propone, ante todo, ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. ¿Y cómo le daremos vida? Indudablemente que aguardamos, ante todo, la enseñanza del sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Aguardamos con gran alegría aquí en nuestra patria su llegada en el mes de febrero. Con gran emoción esperamos su presencia aquí en este santuario de Santa María de Guadalupe, corazón de México, corazón de América. Es uno de sus hijos que viene como peregrino a verla, a mostrar ese cariño y al mismo tiempo a entregarnos su plan, su modo en el cual Él conducirá a la Iglesia a través de este año jubilar de la misericordia. Sabemos por muchos de los escritos del Papa Francisco que en su corazón profundo está anidando, ardiendo la misericordia. Su mismo emblema papal lo dice: con misericordia me vio y me envió a servir. Con esto, hermanos, esta iluminación de la palabra de Dios hoy nos toca ante todo recordar a un gran santo de nuestra Iglesia, San León Magno. Se iniciaba el siglo V del cristianismo, año 400. Y en ese tiempo se vivía una gran conmoción respecto de lo que era la fe. Había muchísimas herejías. Había muchísimas tendencias a traer de otras religiones elementos que contaminaban la fe en Cristo Jesús. Entre ellas, la más importante fue el maniqueísmo, una religión antiquísima que provenía de tierras de Arabia y que propugnaba la lucha sin fin entre el bien y el mal. Pareciera que desdeñaba, que hacía a un lado la encarnación y especialmente la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y unido a esto, se levantaron muchas voces que negaban la parte humana del Señor, que negaban el primado de Pedro, y le tocó a este gran santo, Papa y doctor de la Iglesia, ir ante todo manteniendo la barca de Pedro con el timón bien dirigido, mar adentro, ahí donde Jesús nos indica que está la pesca,
y confiando en sus palabras, Él asumió esta responsabilidad. Ante esta gran figura del siglo V, nos toca a nosotros el tomar sus enseñanzas. ¿Qué tanto nosotros creemos y proclamamos la encarnación del Verbo Eterno? ¿Qué tanto afirmamos la humanidad y la divinidad de Jesús? ¿Qué tanto entramos en la profundidad de la celebración de la natividad del Señor? Sí, hermanos, este gran Papa es quien introduce en la Iglesia esta solemnidad para poner un alto a tantas situaciones que se contraponían, negando que Jesús había nacido en medio de nosotros, el Verbo encarnado, el Salvador del mundo. Hermanos, con estas ideas, con estos pensamientos, dejémonos abrazar por la Madre de la Misericordia, Santa María de Guadalupe. Ella, precisamente, como dice el Evangelio, que guardaba todas las cosas en su corazón. Aquí, desde su casita sagrada, sabemos que ella ama y defiende la Iglesia. Ama y nos cuida a cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas. Ella, con profunda misericordia, nos muestra a quien es todo en ella, su amor persona, Jesucristo nuestro Salvador. Ella es quien aguarda serena y sonriente la llegada del sucesor de Pedro. Qué gran alegría tendrá ella cuando en los primeros días de febrero llegue hasta este lugar el sucesor de Pedro, nuestro querido Papa Francisco. Unámonos a esa gran alegría. Preparémonos y, ante todo, reconozcamos el gran valor, el gran tesoro de la fe que hemos recibido desde generaciones, desde siglos atrás, y estamos encomendados en transmitirla con integridad, buscando ante todo vivir en la misericordia de nuestro Padre. Así sea. Presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios en favor de toda la humanidad. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo cardenal Norberto, oremos. Padre, escúchanos. Para que guíe y sostenga el trabajo de los que rigen los destinos del mundo, oremos. Padre, escúchanos. Para que dé a los que sufren tentaciones fuerzas para resistirlas, oremos. Padre, escúchanos. Para que nos libre de una muerte inesperada, oremos. Padre, escúchanos. Para que el día que ahora empieza nos traiga alegría y paz, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios, que en San León Magno ha dado a la Iglesia un modelo excelente de buen pastor, conceda al Papa Francisco imitarlo, viviendo totalmente consagrado al bien de los fieles. Oremos. Padre, escúchanos. Por los hermanos de la peregrinación, cooperación y desarrollo, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
hermanos, hermanas, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, estas ofrendas, te pedimos que ilumines bondadoso a tu Iglesia, para que tu rebaño sea creciente en todo el mundo, y sus pastores, guiados por ti, te agraden con sus obras, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo, necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San León Magno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges por su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas que han venido esta mañana peregrinando hacia esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, la de todos los santos, y por sus méritos y oraciones, concédanos en todos tu protección, por Cristo nuestro Señor. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti,
que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Ya nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía. No por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
De pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que gobiernes con bondad a tu Iglesia, alimentada con este santo sacramento, para que, conducida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído hoy a presentar a nuestra Madre Santísima. Especialmente a los niños que precisamente de la peregrinación de desarrollo han traído hoy también a misa. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar al santuario. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.